¿Qué pasaría si tuvieras la oportunidad de revivir una persona que quieres mucho, pero para eso tienes que salvar a otras personas en tus sueños? Esto sucede con nuestra protagonista, Ai Oto, una niña de secundaria que quiere revivir a su mejor amiga, Koito. Ambas sufrían bullying, Koito por ser la nueva y Oto por tener heterocromia. Lamentablemente, Koito termina suicidándose, dejando un vacío en nuestra protagonista, quien ya no quería ir nunca más al colegio. Un día cualquiera se encuentra con una cucaracha mutante voladora que habla. Sí, un día normal supongo para esta niña porque se la suda. Este insecto le entrega un huevo y ella despierta con este huevo. Así que no, no fue un sueño. O eso es lo que parece. Ella no sabe qué carajos hacer con este huevo hasta que vuelve a dormir. Y ahora sí se encuentra en un sueño. Esta cosa le dice que rompa el huevo. Lo hace y del huevo sale otra niña. Y de la nada empiezan a salir estos cabezones con cuchillos, los cuales se llaman Xenoevils. Unos enanos que romperán las pelotas en todos los capítulos. Estos quieren matar a la niña del huevo y las niñas de una u otra forma se escapan. Oto tiene mucho miedo y como estas cosas solamente quieren matar a la niña del huevo, esta la abandona. Se siente mal por haber hecho eso y después de recordar a su mejor amiga, supera sus miedos y salva a la niña del huevo. Y sí, ella se había dado cuenta que esto es un sueño. La niña del huevo desaparece diciéndole que no lo olvide y ella despierta, pero las heridas que se había hecho en el sueño ahora son reales y la llevan al médico. De esta forma inicia esta historia. Estas cosas que parecen muñecos son Aka y Uraaka. Le prometen a Oto que revivirán a su amiga siempre y cuando compre huevos y ayude a muchas personas a superar sus arrepentimientos, todo mediante los sueños. Oye, antes de que continúes, no sé, ¿puedes suscribirte? Si lo haces, te haré una galletita. Ok, dos galletitas. Pero por favor suscríbete, que no es tan difícil, solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo y listo. Oto no estará sola. Existen otras niñas que al igual que ella buscan revivir a sus seres queridos. Neiru Aonuma, una niña prodigio que es capaz de dirigir una corporación. Ella quiere revivir a su hermana, pero esta se excede y en un solo día quiere salvar a muchas personas y termina hospitalizada. Al comienzo, Oto y Neiru no se llevan bien, pero se hacen amigas. Kawaii Rika, una niña idol con olor a culo que busca revivir a una fan, a la cual ella había tratado mal, pero esta tipa es muy superficial y al principio Oto y Neiru no la soportan. Sawaki Momoe, una niña niño. Todo el mundo piensa que es un niño, pero en realidad es una niña y la molesta que la confundan. Ella quiere revivir a su media tijera. Bueno, una niña que se enamoró de ella, pero sabiendo que es una niña. Todas ellas tienen 14 años y las niñas que quieren revivir ahora son unas estatuas en sus sueños. Las reglas para salvar a las personas son de que las tienes que proteger hasta que suene la campana. De cierta forma, eres inmortal porque estás soñando. Te darán una arma bien rara que tiene que ver con el objeto que más uses, pero te defiende. Todas estas personas se suicidaron, por lo tanto están muertas y tienes que ayudarles a superar sus traumas y sus arrepentimientos. En cierto punto encontrarás una arma especial la cual tiene mucho que ver con la persona que tienes que salvar. Momento después de que suene la campana desaparecen y obviamente tú despiertas. Ok, pasemos a los sueños de las niñas. Primero Oto, ella vuelve a romper el huevo y ahora la niña que sale es una gimnasta. Vuelven los enanos revientapelotas, se salvan, pero ahora Oto tiene que salvar a esta niña de sus traumas. El trauma de esta mocosa es su instructor, quien la maltrataba constantemente. Sí, estos traumas se convierten en unos monstruos bien pero bien feos, pero Oto gracias a un listón de gimnasia, el arma especial de este sueño, logra proteger a esta niña y como siempre desaparece. En otro sueño, Rika y Oto duermen juntas y logran conectar sus sueños, y ahora las dos tienen que salvar a un par de fanáticas locas que se suicidaron después de que su idol falleciera. Ellas se enfrentan al trauma que sería el fan tóxico, un monstruo que representa eso, la toxicidad de los fans. Resulta muy difícil vencerlo porque Rika la convierten en piedra, pero después de un guión ciertos beneficios en la trama, estas fans hacen sonar una música y este monstruo se pone a bailar. Y momento después, no sé cómo carajos vuelve a la normalidad Rika, pero ambas le parten su madre a este monstruo y como siempre, estas fans desaparecen. Pasemos a los sueños de Momoe. Para su mala suerte, las personas que salva piensan que ella es hombre. Primero salva a una niña cuyo trauma es la de un hombre que la compra y la manosea. ¿Cómo explicarlo? En el anime tampoco son tan específicos, pero el pasado de esta niña es muy turbio. Sus padres la vendieron y ella, cansada del maltrato de ser manoseada, se suicida. Pero bueno, por fin puede descansar en paz. Después salva a una niña random, es decir, que no se especifica cuál era su trauma, pero esta niña se enamoró de ella y estaba a punto de besarla. Supongo que te diste cuenta de algo, todas son niñas. Y sí, adiós al patriarcado. Bueno, no, resulta que el índice de niñas que se suicidan por temas emocionales, como la tristeza, la soledad, el rechazo, etcétera, es alto. Pero esas niñas se suicidaron con arrepentimientos y estos muñecos, este sitio de fantasía, les ayuda a descansar en paz. Y en otros casos, volver a la vida, tal vez. Otro detalle es que estas niñas de la noche a la mañana se vuelven armas asesinas, ninjas, francotiradores,
espadachines no sé qué se creen, Chuck Norris. Bueno, faltarían los sueños de Neiru, quien ayuda a una niña a superar sus traumas de envejecer. Esta niña se suicidó porque no quería envejecer. Pasa el tiempo y estas cuatro se hacen grandes amigas porque comparten el hecho de que quieren revivir a alguien y no pueden contárselo a sus padres. Pero Rika se cuestiona de por qué están haciendo esto. ¿Lo hacen por salvar a sus seres queridos? ¿Lo hacen por culpabilidad? ¿Por qué hacen todo esto hasta el punto de arriesgar sus vidas? Al final se podría decir que más que querer revivir a sus seres queridos, lo hacen por ellos mismos y solucionar sus dudas. Otto lo hace porque quiere saber por qué se suicidó Koito y no le dijo nada siendo su mejor amiga. Rika, ella lo hace por culpabilidad. Momoe también siente culpabilidad porque su amiga se suicidó porque ella la rechazó. Y Neiru lo hace porque le genera calma, ya que su hermana trató de matarla y momento después se suicidó tirándose del puente. Ella quedó con una cicatriz la cual no dejaba de arderle, pero ahora comprando los huevos y ayudando a las niñas a superar sus traumas y arrepentimientos, esta cicatriz deja de dolerle. Bueno, ellas continúan comprando huevos y ayudando a más niñas a descansar en paz. La dificultad aumenta, los enanos cabezones evolucionan, ahora son haters. Pero qué buen puto nombre para ponerle a estas cosas raras. Y para compensarlo, a nuestras niñas les dan unas especies de mascotas ayudantes, las cuales se comen a estos haters. Otto ayuda a una niña que mira gente muerta y también puede ver los sentimientos. Con ayuda de un rosario, Otto logra derrotar a este miedo, y como ella sí confió en la niña, esta se va alegre. De alguna forma, Otto comprende que ya es momento de volver al colegio y lo hace. Ella y sus amigas festejan, y casualmente también es el cumpleaños de Rika. ¿Recuerdan que les dije que esta niña olía a culo? Pues ya no. Resulta que la madre de Rika es una perra. Ok, se podría decir que es una mujer que aún no ha comprendido que es una madre. Esta tipa se acostó con medio mundo y no sabe quién es el verdadero padre de Rika. Y bueno, mientras para sus amigas muestra una sonrisa, en el fondo sufre por no saber quién carajos es su padre y se corta los brazos para tratar de solucionar tanta rabia acumulada. Lo peor es que ahora para salvar a una niña se enfrenta a lo que sería una falsa esperanza. Esta niña que quiere salvar es igual a ella, pero esta encontró la solución en la muerte. Y cuando Rika estaba a punto de renunciar y correr el mismo destino que esta niña, dejar de pelear y morir, llega su mascota y la salva. Esta entiende que ahora tiene amigos y una mascota, barra hijo, que tiene que cuidar y no puede morir. Básicamente por fin le encuentra sentido a su vida. Al final todos se abrazan. Un día cualquiera, Neiru invita a las chicas a pasar el rato en su casa, barra compañía. Ella les muestra a Kotobuki, su primera amiga. Ambas son partes del proyecto Japón Platy, en donde están los niños más inteligentes de Japón. Ellas dos nacieron mediante inseminación artificial, por lo tanto no tienen padres. Bueno, sí lo tienen obviamente, pero no los conocen. Kotobuki se había obsesionado con la teoría de las vidas paralelas hasta el punto de quedar en un estado vegetativo. Por casualidades del destino, o qué sé yo, estas dos vuelven a juntarse mediante los sueños, y Kotobuki le dice que la deje ir y que se deshaga de su cuerpo, ya que como son partes de un proyecto, otros científicos terminarían diseccionando su cuerpo, y ese es su máximo temor. Al final, Neiru lo hace y se despide de ella. Pasan los días y las cosas se hacen más turbias, ya que es posible que todo esto sea una mentira y que Aka y Uraaka estén detrás de una conspiración. Pero Momoe tuvo una cita con un hombre, así que no importa que haya detrás de estos muñecos. Todas las niñas se juntan a chismosear. Grave error. Bueno, al final el chico de la cita era gay y pensaba que Momoe era hombre. Amigo, no puedes tener tanta mala suerte como Momoe. Pero bueno, ella ahora está en una misión donde tiene que rescatar a una niña lesbiana. Alerta de tijeras. Al final la rescata y... ahora sí, llama a tu psicólogo que se viene lo turbio. Estas dos se besan y tal parece que Momoe comprende que debe dejar que Haruka se vaya. Ella debe continuar con su vida y su estatua desaparece. Momento después aparece una cosa rara, una niña con cara de mariposa. Esta mata a Panic, la mascota de Momoe, y hace que se coma su carne y la deja traumada. Ella ya no puede dormir. Lo mismo sucede con Rika, ella igual comprende que debe seguir adelante. Momento después matan a su tortuga y otra niña, igual a la anterior, hace que se coma la carne de su mascota. Igualmente queda traumada. Cuando nuestras niñas están a punto de madurar, lo peor ocurre. Otto asiste a la exposición de arte de Sawaki, su maestro y principal sospechoso de la muerte de su amiga, y le pregunta por qué murió Koito, algo que debió hacer desde el principio, y por fin tuvo el valor para hacerlo. Ok, todo se está yendo cada vez más al carajo. Lo que parecía una historia de superación personal, ahora se estaría convirtiendo en una historia de terror. Otto conversa con Uraaka, este le cuenta la verdad. Resulta que Aka y Uraaka son los primeros en formar parte del proyecto Japón Platy, y su investigación era la de crear vida, exactamente una adolescente, y lo logran. Crean a Fururi, una auténtica adolescente, y con ella viven una gran parte de sus vidas, hasta que conocen a Azusa, una tipa que se enamora de Aka y viceversa. Uraaka también estaba enamorado de ella, pero dio un paso al costado. Ambos están a punto de
tener una hija, pero Fururi se pone celosa porque estaría siendo sustituida y mata a Azusa estando embarazada. Solamente sobrevive el bebé, Himari. Esta crece y ayuda a estos hermanos a que continúen con sus vidas, pero Furiru fue encerrada. Cuando cumple los 14 años le dice a su tío que ella se casará con él. Este obviamente la rechaza y al día siguiente amanece muerta. Uraaka descubre que la que estaba detrás de la muerte de su sobrina es Fururi, quien no sé cómo carajo se llevó tantas computadoras. ¿Ella es muy lista o estos genios son muy pendejos? La cuestión es que en este sitio donde la encerraron estaba lleno de computadoras. Bueno, Uraaka la quema viva, y desde ese entonces se cree que la mayoría de los homicidios de niñas de 14 años son ocasionados por Fururi, quien mediante inteligencia artificial o qué sé yo, pero esta tipa se mete en la mente de las niñas y las hace suicidar. Algo así como Freddy Krueger, pero más kawaii. Es por eso que Aka y Uraaka trabajan para detenerla y reclutan niñas como Otto para que los ayuden. O sea, que todo fue un engaño y a la vez no. Fuimos timados. ¿Timados? ¡Embaucados! ¡Fuimos embarajiñados! Eso ni siquiera existe, pero concuerdo contigo. Ahora las reglas son las siguientes. Todo es como en el principio, pero ahora eres un guerrero de Eros y tienes que luchar contra Thanatos, la tentación de la muerte, quienes serían estas cosas bien feas que traumaron a Momoe y a Rika. Lo mismo, pero ahora con nombres más facheros. No le tomes tanta atención ni te compliques, las cosas no cambiaron mucho. Otto y Neiru ahora son guerreras de Eros. Rika se podría decir que también, pero ella solamente quiere vengar a su mascota. Y Momoe, ella sí, mandó a todas al carajo. No quiere saber nada más de esto. Otto en uno de sus tantos sueños tiene que salvar a Otto. Sí, ella misma. Ahora resulta que existen los mundos paralelos y que en una realidad alternativa Otto se suicidó porque en ese mundo paralelo no existía Koito, su mejor amiga, y la única que le ayudaba a soportar el bullying. Ella la protege hasta que se enfrenta a su trauma, que sería el maestro Sawaki. De este tipo se habla mucho en el anime, pero bueno, él ahora está en una relación con la madre de Otto. Hablan sobre muchas cosas, el amor de los niños, el amor de los adultos, y sí, se podría decir que Otto estaba enamorada de Koito y que también estaba enamorada de Sawaki. Ya saben, las hormonas. El punto es que Otto de cierta forma odia la adultez y para superar este temor tiene que aceptar los cambios. De esta forma le dice a su mamá que la apoya en su relación con Sawaki, por más que en algún momento ella sentía atracción por él, pero obviamente no estaba enamorada, solamente no quería que le quiten a su madre. Otra vez, las pinches hormonas. No se olviden que son unas niñas de 14 años. Y sí, Otto supera sus traumas y como ocurrió con las demás niñas, la estatua que busca revivir, Koito, desaparece y momento después aparece esta cosa. Otto afortunadamente guarda su mascota. Esta cosa quiere matar a Otto, pero la Otto del mundo paralelo la defiende y pierde un ojo. El tiempo ya se había acabado y desaparece y Otto despierta. Como dije más antes, Otto ahora es una guerrera de Eros. Aka y Uraaka en realidad, más que salvar a niñas de que se suiciden, buscan revivir a Himari o por lo menos volverla a ver. Pero ¿qué hay de Furiru o Frill, como se mencione su puto nombre? ¿Está muerta? ¿Y cómo es que se mete a la cabeza de las niñas? ¿Por qué se suicidó Koito? No sé, es mi culpa, no lo dicen en el anime. Tal vez se lo expliquen en una segunda temporada, siempre y cuando haya una segunda temporada. Si no, no. O pueda que en el capítulo especial que saldrá en junio. El punto es que terminó este resumen. Las niñas ahora son guerreros de Eros y seguirán peleando para detener a Thanatos, la tentación de la muerte. Ya sabes, si te gustó el resumen, ¿qué esperas? ¿Que no te suscribes? Si tienes alguna duda, déjame en los comentarios. Y si en el capítulo especial que saldrá en junio nos revelan datos importantes, actualizar este resumen. Recuerda, supera tus problemas, no te suicides o acabarás siendo comido por haters y devorado por tus peores temores. Que tengas un espléndido día y hasta un próximo video.